llegó el Ministerio de Trabajo a ofrecernos una mesa de negociación a través del decreto de desocupación, ¿no? Enmarcado en eso, llegó el Ministerio de Trabajo a ofrecernos una mesa de diálogo. Nosotros no íbamos a aceptar una mesa de diálogo porque se están dando a nivel de la CCEU y además que los sindicatos de la educación han resuelto no instalar el diálogo hasta que no se saque el decreto de esencialidad por parte del gobierno, ¿no? Y después, bueno, llegó el Ministerio del Interior directamente a desalojar a los funcionarios y los estudiantes que estaban en el COICEN. La semana que viene evaluaremos junto con otros sindicatos y gremios de estudiantes la posibilidad de seguir con otras ocupaciones y otros paros. ¿Cómo sigue todo el tema de la negociación? Ya casi se acerca la fecha límite. La negociación, primero, que fue en principio muy demorada por parte del gobierno, que no se presentó en varias ocasiones a negociar, el Ministerio de Economía y la OPP. Después, encima le suman el tema de la esencialidad, perdemos tiempo de llegar al 31, porque nosotros evidentemente con este decreto autoritario no nos vamos a sentar a negociar con el gobierno. Y bueno, nosotros estamos muy preocupados porque no se le ha dado soluciones a los planteos de los trabajadores y de los estudiantes.